Bueno, última nota de la usina, vamos a conversar con Oscar Moscarielo, hincha de Boca, esto es lo más importante, candidato a diputado nacional junto a Patricia Bullrich, en Juntos por el Cambio, secretario general del Partido Demócrata, progresista, también fue embajador argentino en Portugal. Moscarielo, Néstor Zula, buen día, ¿cómo le va? Hola, hola Néstor, buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo? No, que estamos el último sábado de campaña antes de la elección del 13 de agosto. Decía, estamos prontos a salir a las calles de la capital repartiendo las boletas de Patricia Bullrich. ¿Hoy todavía se puede hacer campaña en las calles, en los medios? Y hasta el día jueves a las 0 horas del viernes, digamos. ¿Y cuál es la veda entonces que empieza hoy? ¿Qué tipo de veda empieza hoy? La veda es la comunicación de las encuestas, el último día de que se pueden publicar los números vinculados a las encuestas. Ah, pero los candidatos pueden todavía seguir caminando las calles y dando Sí, entrevistas. sí, está previsto, por ejemplo, cierre de campaña en el microestadio de Lanús en la provincia de Buenos Aires el próximo lunes, el martes en Rosario, en España. Hay todavía hay un largo cronograma hasta la finalización y que entre la veda de total, que es la de a las 0 horas del día viernes. 0 horas del viernes. A ver, un poquito más fuerte le voy a pedir a Moscarielo que nos hable. Entonces, usted es precandidato a diputado nacional por Patricia Bullrich por Capital Federal. Por Capital Federal, exactamente, sí. Bien. ¿Cómo están viendo entonces en Juntos por el Cambio la pelea? ¿No se han peleado demasiado? ¿Han roto la convivencia o no? No, yo creo que pues, forma parte de la disputa, porque se supone que el día 14 tanto Patricia como Horacio han privilegiado la unidad por sobre todas las cosas, que a cada uno lleva su propuesta, sus diferencias. Hay ciertas cuestiones que no se discuten. El que estamos todos de acuerdo, que la herramienta es Junto por el Cambio, los equipos técnicos están trabajando sobre las distintas propuestas. El cómo, tenemos algunas diferencias, pero el quién es fundamental, que en el caso de nuestro grupo, creemos que Patricia tiene allí ciertas características de su personalidad, valentía, coraje, como para realmente producir los cambios que la Argentina necesita. Y bueno, hay otros sectores que apoyan a Horacio, cada uno ha enfocado esta campaña, algunos rodeándose de la superestructura, y Patricia prácticamente rodeado de la gente. Ayer hemos visto cierre de campaña en Mar del Plata, y la masividad y el respaldo que tiene Patricia, esa conexión que ha logrado con los ciudadanos, porque ha interpretado realmente qué es lo que la ciudadanía necesita en este momento: combatir la inflación, combatir la pobreza, y hacer una apertura rápidamente para que el sector productivo de la Argentina pueda expandir la economía, porque de la única manera, si Argentina no crece, no puede dar respuesta a toda la demanda ciudadana que hace el largo tiempo que viene reclamando. Moscarielo, le voy a pedir que un poquito más alto nos hable, que se lo escucha un poquito bajo. Lo que le pregunto es, está muy de moda en la campaña la palabra ajuste. Déficit cero, llegar al déficit cero, en el camino para el déficit cero hay un montón de asistencia social, hay un montón de subsidios, hay un montón de ayuda que el Estado le da a muchos sectores. Es decir, el camino al déficit cero no es tan sencillo, no es el. No es Hay una falsa interpretación sobre el tema del ajuste. El ajuste más importante es el que todos los días cuando usted se levanta tiene algo menos en el bolsillo. Ese es el ajuste. El ajuste es la inflación. Es una manera de estar en un error permanentemente sin que uno se dé cuenta que pierde cada día algo más de su esfuerzo.
Ese es el gran ajuste de la Argentina. El ajuste que planteamos tiene que ver no con el ciudadano, porque es el primero que va a resolver su cuestión cuando uno termine con la inflación, es el que mejor rápidamente se va a acomodar, es el pueblo en general. El ajuste que hay que pensar, es el ajuste que está pensado para el Estado, las enormes regulaciones que la Argentina tiene, la presión fiscal que recibe el sector productivo. Ese es el ajuste que hay que hacer. El ajuste que hay que hacer para los privilegios de la Argentina, de quienes pueden acceder al dólar barato. Ese es el ajuste que hay que hacer. El ajuste de la política. Nosotros hace 4 años estuvimos todos encerrados por la pandemia. Dígame, ¿cuál es el único sector que no se ajustó en la Argentina? El político. Bueno, ahí tiene usted mismo tiene la respuesta. Entonces, esas cosas se crean el fantasma del ajuste, pero el ajuste se recibe todos los días en este momento. Y la economía va en retroceso permanente. Porque si uno toma en cuenta, desde que asumió el ministro de Economía Sergio Massa, hoy candidato a presidente del oficialismo, ¿cuáles son las variables que uno puede exhibir en este último tiempo? Ajustes en las tarifas, ajustes en el sector productivo porque se le han incrementado los impuestos, ajustes por el proceso inflacionario que supera el 100%. Entonces, lo demás es retórica, es absolutamente retórica. Por eso nosotros estamos tranquilos que el cambio que hay que hacer en Argentina tiene que calar tan hondo que los primeros beneficiados va a ser el sector productivo para poder tener mayores exportaciones y va a ser el ciudadano de a pie que va a haber cuidado, al cuidar la moneda, le cuidamos el bolsillo. Perfecto. Bueno, Oscar Moscariello, candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, de la agrupación de Patricia Bullrich. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, como siempre a disposición. Y Muchas gracias. esperemos entonces el resultado del 13 de agosto, que seguramente la ciudadanía nos va a acompañar. Buenísimo. Un Bueno, muchas abrazo. gracias. Buen fin de semana, Moscariello. Muchas gracias.